Tapped.gg, el mejor tracker para Marvel Snap. Enlace en la descripción. Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Beast Gaming. Estamos en Marvel Snap, tenemos nueva carta como todas las semanas. Hoy nos toca Selene y vamos a intentar jugarla. Y digo intentar porque es una carta que obviamente acaba de salir, aún no tengo. Es carta de serie 5, por tanto en la tienda va a estar disponible por 6.000 fichas que no tengo. Y solamente tengo dos llaves destacadas para abrir estos cofres destacados. Así que quién sabe, tenemos un 50% de probabilidades de conseguir a Selene. Bueno, la carta es muy interesante, yo creo, y además viene a seguir potenciando un mazo que ya estaba más o menos de moda. Sobre todo desde que hace cosa de un mes salió Anihilus, una carta también orientada a, digamos, tener cartas malas en tu lado de la mesa e intentar dárselas al rival de alguna manera u otra. Selene realmente es un efecto simétrico, porque le da menos 3 de poder a la carta de menor poder de la mano de tu rival, pero también a la tuya. Entonces, bueno, más razón aún para jugar un mazo tipo Anihilus y tipo Junk o tipo Donate o como lo queréis llamar. Yo lo suelo llamar de donar, me gusta más el tema de mis cartas son malas, pues toma, para ti. Así que Anihilus y Selene pues parece que van a ir bastante de la mano. Las otras cartas esta semana de cofre destacado son Iron Lad, una carta muy muy buena que si no tenéis os interesaría conseguirla porque entra casi en cualquier mazo con buenos efectos al revelarse, o bueno, con buenos efectos en general. Y luego tenemos también a Black Knight, una carta que sí que es mucho menos jugada, pero bueno, vamos a ver si le meten algún pequeño buff fuerte de verdad que se note a esta carta y pasa a estar otra vez dentro del metajuego, al menos que aparezca dentro de los mazos de descarte, ¿no? Sobre todo ahí, ¿no? Que donde tiene cierto potencial, ya sean mazos de Hela o mazos de descarte normales y corrientes. La cuarta y última opción es una carta aleatoria de coste de serie 4 o 5, perdón, y puede ser una carta que ya tienes o que no tienes. Si la tienes, pues bueno, te dan unas pocas fichas a cambio, y si no la tienes, pues bien, enhorabuena. El caso, solo me sirve Selene, porque tengo prácticamente todas las cartas del juego y no quiero variantes random de Iron Lad o de Black Knight. Bueno, random entre comillas porque son bastante interesantes. Pero no, yo quiero la carta, quiero jugar. Así que vamos a por ello, porque lo mismo, hoy sí que sí, todas las semanas lo digo, esta semana quizás no hay vídeo porque quizás no me sale Selene. Vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si será la primera. ¡Venga! Hoy estamos de suerte a la primera. Y más nos valía que fuese la primera porque no teníamos cofres. Le voy a decir, hazme un mazo. Yo ya tengo un mazo preparado, ¿de acuerdo? Tengo un mazo tipo Junk o tipo Donate, tipo Donar con Anihilus preparado para jugar con Selene. Pero vamos a ver qué nos haría Marvel Snap. A ver qué mazo nos prepararía. Ya que la curiosidad, me gusta mucho este sistema, ¿no? A ver. Voy a darle equipar, ¿vale? Para verlo un poquito más, con más claridad. Ah, vale, este es el mazo. ¿Eh? No, este no es el mazo, ¿qué digo? ¿Por qué no me lo has mostrado? Pensé que nos lo iba a mostrar directamente, no es el mazo, digo, qué cosa más rara. Vale, este no, este es el mazo que yo quería jugar, ¿vale? Al cual le falta Selene, se la vamos a poner, ¿vale? Este es el mazo tipo Junk, como os digo. Quiero Morraya en el lado de mi mesa, quiero The Hood, ¿vale? Quiero darte Morraya directamente con Green Goblin, quiero llenarte la mesa, toda la mesa de rocas que no valen para nada. A mí no me importa comerme esas rocas. Luego Viper, ¿vale? Pensad que esta Selene le va a dar menos 3 a una carta de tu mano, la más pequeña. La vas a jugar, luego con Viper les puedes donar a Selene o esa propia carta. Pero luego al fin y al cabo todo se va a resolver cuando hagas Anihilus, ¿de acuerdo? Las rocas de tu lado de la mesa o se las vas a pasar al rival o si no hay huecos se van a destruir. Las cartas con poder negativo se van a destruir. Bueno, todo lo que tenga 0 o menos de poder en tu lado o va a ser destruido o se lo vas a dar al rival. Así que bueno, es un mazo muy curioso, muy interesante. Lo disfruté mucho cuando salió. Llevamos también, por cierto, a Sentry, 4-10, que es muchísimo. Y tenemos también Doctor Octopus, porque bueno, la idea es que es un 5-10 directamente en este mazo, dado que seguramente la ubicación del oponente esté llena. Y luego Alioth, seguramente tengas la prioridad, porque vayas ganando la partida en este momento de la partida y puedas anular o destruir la última posible jugada del oponente. Este es el mazo que yo tenía preparado y os lo dejo debajo del vídeo en la descripción. Y el que nos ha preparado, el que nos ha creado el creador automático de mazos de Marvel Snap, pues es algo parecido. Como podéis ver, Yellow Jacket, en este mazo no vas a querer jugarlo antes de tus cartas, lo vas a querer jugar después, para luego pues o bien donárselas al rival o bien destruirlas con Anihilus, lo que corresponda, ¿no? Vale, el juego nos ha creado un mazo con Hazmat, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí, muy parecido al mazo anterior, pero con Galactus y con Blob, una versión un poco extraña. Yo creo que ha hecho aquí una mezcla un poco extraña. He estado viendo gente que ha propuesto mazos de Galactus con Selene, ¿vale? No es una opción que me cuadre mucho, no me acaba de convencer, pero los resultados son buenos. Esta otra vez, también he visto gente que está probando versiones con Blob, con Gladiator y con cosas del estilo, y ha mezclado todo, y también he visto versiones con Hazmat y con Man-Thing, y ha mezclado todo, ¿vale? Ha mezclado los mazos de Anihilus con los de Galactus, con los de Blob, con los de Hazmat, y ha hecho un batiburrillo que no me acaba de convencer. Habría que probar este mazo porque lo mismo funciona el mazo automático, pero
no me voy a fiar. Vamos a jugar con el que tenía yo preparado de Selene y vamos a darle unas partidas, vamos a darle una oportunidad a ver qué tal va. Seguro que va bien porque es básicamente el mazo junk que ya teníamos en el formato junk o de donar o como lo queréis llamar, mazo de basura, junk o chatarra, ¿no? Y es el mazo que ya existía y que bueno, que simplemente con una incorporación que le va a ir súper bien a este mazo, así que... Bueno, ha habido cambios, por cierto, estaba yo mirando aquí Viper 3-4, ya no me acordaba, hay ciertas cosas que han cambiado en el metajuego, que han cambiado, han hecho buff, han hecho nerf a ciertas cartas, como es el caso, por ejemplo, Shadow King, que recibe un pequeño nerf, Viper sufrió un nerf, yo creo que subirla a 3-4 es peor que ser un 2-3 como era antes, y bueno, el resto de cartas, bueno, Alioth obviamente ha recibido muchos nerfs últimamente, ninguna novedad con eso, y nos sale justo Selene. Blade por parte del oponente. Vamos a meter, lógicamente, a Selene al centro. Al centro. Sí, la voy a dejar en el centro. La podemos donar con Viper o la podemos donar más adelante con Annihilus. Vale, nos acaba de convertir a Debris en un 3-0. Y vamos a llenar de rocas seguramente todas las ubicaciones. Carta aleatoria de la mano de cada jugador. Yo creo que lo mejor es hacer Debris este turno. La cuestión es dónde, da un poco igual dónde, sinceramente, porque con Annihilus lo vamos a mover todo, ¿verdad? Yo creo que al centro, para meter una roca aquí, al rival, ¿de acuerdo? Y este Punisher tenemos que ubicarlo en un lugar donde creamos que va a hacer falta, ¿no? Un lugar donde además creamos que el rival va a tener las cuatro cartas, que va a ser casi seguro en todas partes, ahora que lo pienso. Vale, este robo es buenísimo y nos puede ayudar a ganar ya definitivamente la... la ubicación, ya sea de izquierda o central, y la derecha también, por cierto, porque el vacío, el menos 10 que se va a comer el rival ahí más adelante, también va a ser bastante importante, ¿no? La cuestión, ¿al centro o a la izquierda? Voy a poner en el centro, porque quizás Doctor Octopus en la izquierda del siguiente turno pueda ser una buena opción, o Annihilus ya en este turno también, el siguiente turno, ahora veremos, ¿no? ¿Vale? Drácula contra Sentry, estamos jugando contra un mazo de descarte. ¿Y ahora qué? ¿Es el momento ya de hacer Annihilus este turno o metemos ya a Doctor Octopus aquí en el lado izquierdo? Porque el rival seguro que no va a querer jugar carta en el lado izquierdo. No hemos ganado todavía, quizás Annihilus, ¿vale? Por esta roca que podemos meterle ahí. Y esto quiero pasárselo, quiero pasarle el menos 10 antes de que él pueda responder. Así que lo que vamos a hacer es Annihilus ya este mismo turno. Y lo voy a hacer con Annihilus, yo creo que al centro. Yo creo que al centro... Porque la izquierda se va a ganar sola, el centro se va a ganar en esta jugada y la derecha se va a ganar en esta jugada. ¿Veis? Le llenamos la izquierda, o sea, le llenamos el centro, perdón, le llenamos la izquierda. Ese Modok es muy bueno y va a hacer que a lo mejor el centro no podemos ganarlo. ¿Cuánto ponía, cuánto era su apocalipsis? Su apocalipsis era 16, ¿no? Va a acabar siendo 20 con Drácula, ¿no? Podemos ganar, pero tenemos que meter algo más al centro, ¿no? El rival se rinde. Vale, se ha rendido. Porque posiblemente el centro, aunque descartase Apocalipsis con este Drácula, le íbamos a sumar más de 24 si queríamos, ¿de acuerdo? El lado derecho tenía que sumar muchísimo para poder ganarlo. El izquierdo posiblemente no merece la pena pelearlo y aún así se lo podíamos ganar con Doctor Octopus si queríamos. O sea que, buena primera partida, que ha salido muy bien. Ha salido exactamente pues, como uno esperaría de un mazo de este estilo. Vamos a recoger las recompensas, que estoy a tope de recompensas, como podéis ver, y están a punto de darme nuevas misiones, ¿no? Y no hay cosa que me dé más rabia en la vida que perder misiones. Creo que no he perdido una misión jamás en este juego y no me gustaría que fuese en este vídeo la primera ocasión, así que vamos a recogerlas. Vamos con la segunda partida, en la cual la primera ubicación es agrega una ardilla a cada ubicación. Va a estar gracioso cuando tiremos a Annihilus. Y no, porque Annihilus no las pasa, tienen uno de poder, pero bueno, vamos a ver si a lo mejor el rival tuviese un Killmonger y quita esas ardillas de en medio, porque si no, Nébula es nuestro comienzo, un Killmonger tampoco nos vendría especialmente bien por esa Nébula, pero bueno, vamos a ver qué pasa cuando tengamos Green Goblin y ese tipo de cosas, esperemos que no se quede en nuestro lado de la mesa, aunque sí sería destruido por Annihilus. Vale, después del turno 4 fusiona tus cartas aquí en un simbionte. Vale, ya Sentry. Annihilus al menos me da un poquito de mejor espina. Ya me gustaría robar a Selene y ganar con ella la partida. Vamos a ver si hay un poquito de suerte y nos la robamos ya. Tiene que ser ya, porque si no ya no va a haber oportunidad para jugarla. Psylocke por parte del oponente ahí en el lado izquierdo y tus cartas de coste 1 no se pueden jugar aquí. Vamos a intentar llenar su ubicación izquierda con este Green Goblin.
¿vale? Justo perfecto, ha salido como yo quería. ¿De acuerdo? El lado izquierdo lo tenemos bastante a nuestro favor, aunque él acaba de jugar un Sunspot, que puede crecer mucho y eso. Nébula también va a crecer, al menos casi tanto como ese Sunspot. Y ojito, Debris y llenamos todo, o Sentry y no llenamos tanto. Yo creo que voy a snapear porque yo veo la partida muy a nuestro favor. Vamos a hacer este Sentry, obviamente, aquí al centro, dado que la izquierda, como os digo, se va a ganar casi sola con esta Nébula. Y además con Anihilus ahora este siguiente turno. Magic va a haber 7 turnos. Nos viene de lujo que haya 7 turnos en nosotros porque él va a tener las 3 ubicaciones llenas en el siguiente turno prácticamente, ¿no? Vale, vamos a ver. ¿Dónde metemos a Anihilus? Uy. Podemos esperar incluso un turno más. Hacer The Hood, hacer Sentry... O sea, Debris, perdón. Y humillar bastante aquí ya al rival, ¿verdad? Lástima que no podamos jugarlo en el lado derecho. No tenemos mucha necesidad realmente, pero bueno, venga, va. También podemos no hacer The Hood, que nos da ya un poquito igual, ¿verdad? No, es por fastidiar. El The Hood es por fastidiar. The Hood y Debris. Así, llenamos todas las ubicaciones. El rival se va a tener que rendir cuando hagamos Anihilus al siguiente turno. Ironheart, dándole más 2 de poder a sus cartas randoms. Estamos un poquito por encima en el lado izquierdo, pero como os decía, es que Nébula va a seguir creciendo. ¿Hace snap el rival también? Yo creo que... Yo diría que se ha equivocado realmente al hacer eso. No hace falta que tire este Demon ahora, ¿de acuerdo? Puedo esperar al siguiente turno para decidir dónde coloco o no coloco mis cartas. Tenemos además energía suficiente para jugar lo que queramos. Vamos a ver si nos deja poner... tirarle ahí a esta ubicación el Void, el vacío, sí, se lo come. ¿De acuerdo? Posiblemente su última jugada sea, como no ha jugado carta, sea alguna especie de Infinaut o algo por el estilo, pero no le va a ser suficiente. Venga, el lado izquierdo se lo vamos a ganar con este Doctor Octopus, el centro se lo vamos a ganar con este Demon, y el lado derecho está ganado con menos 10 de diferencia. ¿No se regalará 8 cubos del oponente? Ojalá, estaría gracioso. No, se ha tenido que retirar por la tremenda paliza que se acaba de comer. Muy buena partida, por cierto. Bueno, a ver, tercera partida, la mano inicial es un poco mala y si no tienes ninguna carta aquí, más 1 de energía cada turno. Va a ser gracioso porque muy posiblemente podamos tirarle un Green Goblin aquí al rival y él pierde esa energía extra y nosotros no. Así que venga, The Hood al centro, siguiente turno Green Goblin a la izquierda. Es que voy a snapear ya porque esta partida la veo ganada. Es que tenemos una mano muy buena, tenemos ya las cartas de poder negativo como The Hood y Green Goblin en la mano inicial y luego Anihilus para... fastidiar las que tengamos todavía, ¿no? En nuestro lado de la mesa. Vale, empezamos con Power Stone, la piedra moradita que da más 10 a Thanos cuando se han jugado las 6 gemas de poder. Así que nos enfrentamos a Thanos, obviamente. Es posible que el rival juegue, o sea, que tenga alguna respuesta a nuestras jugadas, que juegue en torno a nuestras posibles estrategias. Si conoce un poco el metajuego y conoce a Selene, puede que juegue en torno a ello, ¿eh? Y podría ganarnos, podría liárnosla. Pero yo he hecho un snap muy confiado por este tipo de cosas, porque Green Goblin en el lado izquierdo, le quitamos la energía extra a él y nosotros la conservamos. No ha jugado nada del segundo turno cuando Thanos es un mazo que suele jugar muchas cartas porque tiene todas las gemas de poder que cuestan uno, que dan de robar cartas, etcétera, etcétera. Y ahora el problema es Debris. Ah, por cierto, las cartas en las manos de ambos jugadores obtienen más 2 de poder. Qué bien que hemos hecho en tirar el Green Goblin lo antes posible. No quiero jugar Debris tan pronto porque me quitaría la energía extra. Aunque también es cierto que enseguida podríamos donar todo con Anihilus y no pasaría nada, ¿verdad? Eso es tentador. Tan tentador que no lo voy a hacer todavía. Vamos a intentar sumar poder por las ubicaciones. El siguiente turno pensar que tendremos 5 de energía y sí podríamos hacer ese Anihilus, por ejemplo. O incluso el Doctor Octopus si nos volvemos muy locos. Todavía no hace falta hacer Anihilus, ¿verdad? No tenemos tanta prisa. A ver qué robamos, a ver si robamos algo así, majo. Un Sentry, vale. Sentry para intentar ganar también el centro, del derecho vamos bien. Y ahora ya sí, Anihilus, seguramente el siguiente turno sea el momento. Qué pena haber robado intercambio, digo. Madre mía, ese Sanchi que ha fallado sobre el Sentry por el menos 1 de poder que tenía la Soul Stone. Es que me he quedado de piedra cuando he visto Sanchi. ¿Cómo es que el rival ha tirado un Sanchi justo en ese momento ahí? ¿Me lo podéis explicar? Vale, vamos a tirarle el Anihilus al centro, con lo cual ya le donamos el menos 10 este de aquí. El de Hood es destruido porque ha puesto justo la última carta ahí al centro con ese Vision. Ojito, poca broma al Vision, que no gana la ubicación del centro, ¿vale? No la gana, pero me da un poquito de miedo. Y último turno de la partida.
Vamos a mover al Jeff al centro para ganarlo seguro, aunque él no mueva el Vision. Y tenemos que ver cómo hacer para ganar el resto de ubicaciones. Por ejemplo, con Doctor Octopus aquí seguramente sea suficiente. 12. Tiene en mano 5 cartas. Es que a ver si la vamos a liar. Y luego al Shadow King. No, el Shadow King no nos viene bien, por cierto. Aquí en la derecha. Así que nada, pues lo tiramos también al centro y listo. O sea, a la izquierda, perdón. El centro deberíamos ganarlo, aunque dejase a Vision ahí quieto, que no lo va a dejar. Vision lo va a mover. El problema es que nos gane las otras ubicaciones. Vale, entonces, ¿y si dejamos? ¿Qué os parece mi plan? ¿Y si dejamos al Jeff donde está, dando por hecho que él va a mover a Vision para intentar ganar lo demás? Y simplemente hacemos así, 14 ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Mueve el Vision, efectivamente, como yo me esperaba. Sigue perdiendo el lado derecho. El centro lo pierde por haber movido a Vision. Y la izquierda la va a perder porque nosotros sumamos 14. Y él se queda en... No va a llegar a... Nos quedamos en 12. Y él no va a llegar a 14. No va a llegar a 13, perdón. Así que, mira, al final las tres ubicaciones ganadas. Otra partida muy buena. Oye, me está gustando mucho este mazo. Está funcionando. Y no está saliendo tanto Selene. Pero Selene habría potenciado todavía más lo que estamos viendo. Que está ocurriendo. Así que muy bien. Pues vayamos a por una cuarta y última partida. Después del turno 3, agrego una roca en el lado de quien esté perdiendo, que posiblemente seamos nosotros, pero también posiblemente acabemos donando dichas cartas al oponente. No quiero dejar pasar la oportunidad de empezar jugando una Selene, y lo vamos a hacer en el lado izquierdo, haciendo que el HUD pase a ser menos 6 de poder. Pero bueno, ya sabéis, tenemos Viper, tenemos Annihilus, esperemos poder donársela, esa carta, ¿no? Y si al final no podemos donarlas, pues tampoco pasa nada, ¿no? Después de que juegas una carta aquí, esta ubicación se llena con sus copias. Yo creo que no merece la pena meter ahí a The Hood, no creo que merezca la pena meter ahí a Jeff, aunque son bazas que uno podría plantearse. Lo que voy a hacer es meter a The Hood en el lado derecho, por si robamos a Viper, meterla en el lado derecho. Y si no, pues al final Annihilus se deshará de ello. Otra opción, creo que no sería buena idea, es el de Hood en el centro, para ponernos 4 demonios en mano, pero ya no robaríamos carta al siguiente turno. Otra opción sería esperarnos y no jugar de Hood este turno y hacer simplemente Jeff, ¿no? También podría valernos. Vamos a hacer ese de Hood al lado derecho. Pensad que la carta de menor poder del rival tiene un menos 3 adicional ahora mismo, ¿eh? No se pueden jugar cartas aquí en el turno 6, efectivamente, como salió bien el plan, comete ese de Hood de menos 6, además no ha salido Annihilus, así que esa Viper está estupendamente bien jugada, y un Zabu por parte del rival. Analicemos lo que está jugando el oponente. Nébula y Zabu. Un comienzo, para mí, un poco extraño. Green Goblin. Es extraño que el rival vaya a jugar algo ahí en el centro. Si sale bien esto que estamos haciendo ahora mismo, habremos ganado el centro. Y posiblemente el lado derecho esté medio ganado también. Así que voy a seguir apostando por el lado derecho. Perfecto. Centro ganado. Lado derecho muy favorable para nosotros. Y la izquierda es la que posiblemente no haya forma ya de ganar. Pero bueno, ahí está. Así es la vida, ¿no? Vale, el centro ganado con esos Green Goblins. No creo que haya ninguna forma de deshacerse de esto que acaba de comerse aquí el oponente. Y en el lado derecho vamos a ver qué es lo que acaba de jugar. Una Iron Lad que copia a un Jeff. Vale, Iron Lad que puede moverse hacia algún lugar. No se pueden jugar cartas aquí en el lado derecho en el último turno. ¿Qué creéis? ¿Que es buena idea hacer el Doctor Octopus? Él seguramente juega alguna carta adicional en el lado derecho. Vamos a hacer el Doctor Octopus para intentar ganarlo. No, es que no la va a ganar. Ya el lado derecho no lo va a poder ganar. Nosotros el izquierdo tampoco, eso está claro. Pero sumando nosotros aquí 10, nos vamos a 20. E incluso tenemos un Jeff para el último turno y meterlo... Ah, se tuvo que retirar. Bueno, no sé, muy buenas sensaciones, como veis, todas las partidas. Salga Annihilus o no, salga Viper o no, salga Selene o no. Pero Selene, desde luego, ha demostrado que es una carta que apoya a la estrategia. Desde luego, no es una carta por sí misma ganadora. No es una carta que cree un mazo en torno a ella. Pero entra en un mazo que siempre existió, el mazo de Sentry. Combinado con Viper, siempre existió, aunque fue siempre un mazo muy secundario. Vino con una potenciación gigante cuando salió Annihilus el mes pasado, y este mes recibe otra combinación más con Selene. Por tanto, es una estrategia que antiguamente no existía en Marvel Snap, pero gracias a los desarrolladores de Marvel Snap, que tienen muy buen ojo, tenemos una nueva estrategia en Marvel Snap totalmente competitiva, y que yo creo que ya hay que considerarla totalmente viable para intentar llegar a infinito con ella fácilmente, ¿no? Así que bueno, son buenas noticias, yo creo. Están tomando buenas decisiones últimamente en cuanto a las cartas que están lanzando al metajuego, y me gusta mucho, y me gustaría saber vuestra opinión, qué opináis de Selene, si creéis lo que
que estoy diciendo, si tenéis otra opinión distinta, bueno, debajo del vídeo en los comentarios podéis dejarlo. Espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Untappd.gg, el mejor tracker para Marvel Snap. Enlace en la descripción.